Yo otro tiraba las teclas para arriba, ¿no? Puedes ver ahora cómo funciona. Pero a alguien se le ocurrió un determinado día ponerle aquí a manivela y puedo mandarle a manivela y puedo otra manejar el teclado. Entonces, otro fue yo. ¿Eh? ¿Qué hay? Pues, todo esto explicamos cómo funciona. Es una especie de violín con trastes. O arco de violín en esta roda, ¿no? Que tocan estas cordas, que es la melodía, ¿no? Siempre está desafinada. Y accionamos las notas con medio de estas palas de madera que se echaban espadillas. Después, tenemos otras cordas por fuera del instrumento que van a función de pedales, ¿no? Como el rombo de la gaita. ¿Qué toca gaita aquí? ¿Nadie? ¿Ninguén? ¿Una argentina? Bueno, pues igualito que rompe la gaita, pues aquí tenemos los bordones, que son estas cordas que van por fuera. Uno por aquí. Y otro por aquí. Instrumento que en la península ibérica como atanos y sabemos que prácticamente siempre se utilizaba acompañando a voz, o sea, se canta y se toca al mismo tiempo. Yeah.